We abandon ourselves, Father, and your availability, Father, being available, Father, to your word, Shaddai, being available to your will, King of glory. Let your greatest light shining now, Almighty God, through the power of your word, Jesus Christ. Let your word make free, Almighty God. Let your word, Father, give freedom this night, Almighty God. Let your word heal this night. Let your work destroy any work of darkness, Almighty God. Let your work restore lives this night. Let your word, Father, Creator, Father. Let your word, Father, bring to life this night. Let your word, Almighty God, your presence this night. Let your word, Almighty God, bring glorious light and glory, life of your people. In the name of the Lord Jesus Christ, Father, Almighty God, is the light of your glory, Jesus. Is it even in the revelation of the word of Shaddai? Come this moment, Almighty God. We want to discover you more and more. We want to know you as Shaddai. Father, we want to touch you this night. We want, Father, to go high to the King of glory. In the name of the Lord Jesus Christ, all hands are under our feet, Father. Together with you, Jesus Christ, Father, being the heart in you, King of glory, in the heart of the blessed. Heaven, high place, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Shalom, pueblo de Dios. Yes, Lord. We thank the Lord Almighty God for His grace and mercy. Damos gracias al Señor por su gracia y misericordia. It's the last Sunday of September. Es el último domingo para el mes de septiembre. Brothers, hermanos y hermanas. Always I tell you. Siempre les digo. Be sensible. Sea sensible. When the Lord speak. Cuando el Señor habla. Especially. Especialmente. The beginning. En el comienzo. And at the end. Y al final. Remember the beginning of September. Recuerda el principio de septiembre. Now. Ahora. We are at the end of the September. Estamos al final de septiembre. Before us to get in October. Antes de nosotros entrar al octubre. Brothers and sisters, hermanos y hermanas. We move by the word of God. Nosotros movimos por la palabra de Dios. And we move through the word of God. Y movimos por medio de la palabra de Dios. Our movements depend on the word of God. Nuestros movimientos dependen de la palabra de Dios. Our movement depends on the movement of the word of God. Los movimientos dependen de los movimientos de la palabra de Dios. The word of God say, la palabra de Dios dice, when Israel was coming from Egypt, cuando Israel estaba saliendo de Egipto, before them to cross the Red Sea, antes que ellos cruzaran el Mar Rojo, when the cloud of fire, cuando la nube del fuego, yes, when the cloud was stopping, cuando la nube estaba parando, they had to stop. Ellos tenían que parar. And when the cloud moves, y cuando la nube movió, they have to move. Ellos tenían también que mover. The Lord Almighty God was hiding the cloud. El Todopoderoso Señor estaba escondido en la nube. They were depending on the movement of the cloud. Ellos estaban dependiendo el movimiento de la nube. The same way for us today. La misma cosa con nosotros hoy día. We are moving through under the word of the living God. Estamos moviendo por medio de bajo la palabra de Dios. We are under the power of the word of God. Estamos bajo el poder de la palabra de Dios. Hearing what the Lord speaks in the cloud. Escuchando lo que Dios está hablando por nosotros. Hearing what the Lord Almighty God speaking His word. Hallelujah. Escuchando por lo que el Señor está hablando por su palabra. This week, esta semana, I was talking to somebody. Estaba hablando con alguien. Apply your life. Aplica tu vida. According to the word of God. Según la palabra de Dios. Amen. It's very important. Es muy importante. You have to apply your life. Tú tienes que aplicar tu vida. According the language of the living God. Según la idioma del Señor. When you receive the word of God. Cuando tú recibes la apply palabra. Apply your life. To the word of God. Aplica tu vida a la palabra de Dios. Apply your life according to the word of God. Aplica tu vida según la palabra de Dios. Sanctify your life to the word of God. Identifica tu vida por medio de la palabra de Dios. Then y de allí. Your life tu vida will take the form of the word of God. Va a tomar la forma de la palabra de Dios.
Amen. Amen. I remember someone said, ¿usted ya que entiende? For your life to take the form of the word of God. Para que tu vida tenga la forma de la palabra de Dios. To apply your life to what the Lord says. Tú tienes que aplicar por lo que ha dicho el Señor. To the word of God. A la palabra de Dios. To what says the Lord. Tú lo a según le dicho el Señor. When the Lord says such. Cuando el Señor dice you algo, apply your life to what the Lord said. Tú aplica con lo que ha dicho el Señor. That is walking according the movement of the word of God. Eso es andando a según la palabra de Dios. That is walking under the word of God. Eso es caminando bajo la palabra de like Dios. Like today we are going to receive a glorious message. Como hoy día vamos a recibir un mensaje glorioso. Apply your life according the word of God. Aplica tu vida a según la palabra before de Dios. You to get in October, antes de entrar en el mes de octubre. Apply your life. Aplica tu vida. To what the Lord speak to us today. A lo que el Señor nos habla a nosotros hoy día. From now. De aquí. Evening. A la, morning. A mañana. Let la noche, the word of God lead you. Deja que la palabra de Dios te guíe. Amen. Somebody said. ¿Alguien está allí? So. Ahora. The message today. El mensaje hoy día. By the Lord's grace and mercy. Con la gracia y misericordia del Señor. As we say, we are going to quickly. Como se estamos dicho, vamos a ir apresuradamente. We are receiving speaking about. Estamos, vamos a recibir y hablar sobre de. The reproduction. La reproducción. And manifestation. Y manifestación. Of Christ. De Cristo. Amen. The reproduction, la reproducción, and the manifestation, y manifestación, of Christ, de Cristo. In other way, en otra manera, Christ, Cristo, reproduced, reproducido, and manifested, y manifestado. Amen. Somebody said, ¿alguien está allí? In other way, en otra manera, Christ. Cristo reproduced, reproducido, and manifested, y manifestado. Not only reproduced, no solamente reproducido, but manifested also, pero manifestado también. Then, y de allí, speaking about, hablando sobre the reproduction, la reproducción, meaning Christ has to reproduce himself, diciendo que Cristo tiene que reproducir él mismo. Not only to reproduce himself, y no solamente reproducir él mismo. But he has to be manifest, he has to manifest himself. Pero él también tiene que ser manifestado también. Let us stand. Todo el mundo de pie, por favor, para memorar la palabra de Dios. Genesis chapter 1. El libro de Génesis capítulo 1. Thanks, Lord. We can stand to honor the living God. Todo mundo de pie para honrar la palabra de Dios. Genesis chapter 1. El libro de Génesis capítulo 1. Verse 11 and 12. Versículo 11 y el 12. I want everybody to pay attention to this word. Todo mundo, por favor, presten atención a la palabra. Not to be disturbed at all. No sea distraído, por favor. Everybody's there. Todo mundo está ahí. Pues diga amén. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind, and a tree yielding fruit whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good. Very important. French and Spanish 11:12. Yes. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género. Yes. Que su simiente esté en él sobre la tierra. Yes. Y fue así. Yes. Y produjo la tierra hierba
vende hierba que da semiente según su género. Yes. Y árbol da su fruto, cuya semiente está en él, según su género. Yes. Y vio Dios que era bueno. Luke chapter 8, verse 11 only. El libro de Lucas, capítulo 8, el versículo 11 solamente. Luke chapter 11, chapter 8, verse 11 only. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11 solamente. Everybody say please. Todo el mundo está ahí, pues dígame. Luke chapter 8, verse 11 only. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Everybody say please. Now, the parable is this. The seed is the word of God. Es pues esta la palabra. La semiente es la palabra de Dios. Matthew chapter 13. El libro de Mateo, capítulo 13. Verse 24. Versículo 24. I said verse 24. Comenzando el versículo 24. Everybody say chapter 13. Matthew chapter 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Verse 24. Versículo 24. I said about there. Everybody say please. Todo mundo puede decir amén. Another parable. Put he forth unto them saying, only Jesus speaking, the kingdom of God of heaven is like unto a man which sow good seed in his field. 25. But while men slept, his enemy came and saw the tear among the wheat and went his way. But when the blade of sprang up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Verse 27. So the servants of the household came and said unto him, Sir, did not two sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? 28. He said unto them, an enemy hath done this. The servant said unto him, we do them that we go and gather them up. But he said, nay, lest while he gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barns. 31. Another parable put it forth unto them, saying, okay, French and Spanish, just read 24 for the time. Otra parábola les propuso, diciendo, el reino del cielo es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. The last scripture for now. La última escritura por ahora. John 12. El libro de Juan, capítulo 12. Verse 24. Versículo 24. John 12. El libro de Juan, capítulo 12. Verse 24. Versículo 24. Thanks, Lord. Everybody there? Todo el mundo está ahí, pues dígame. John 12, verse 24. Juan 12, capítulo, versículo 24. I'm ready. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fell into the ground and die, it bide alone. But if it die, it bring forth much fruit. Yeah.
De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, él queda solo, mas si muriere, mucho fruto lleva. Father, we thank you, Jesus, for us. Please speak to us now. Thanks for your holy presence. Thanks, Almighty God, for your glory. Thanks, Almighty God, for your holiness, Shaddai. Thanks for abundant life, having in your word and in him. Thanks, Almighty God, as heaven is which is open, King of glory. Father, we want El Shaddai to see you more and more, Father, and to receive from your the bottom of your heart, King of glory, and to live by henceforth. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Shalom, the living God. Shalom, Padre de Dios. Yes, I want everybody to be attentive to the word of God. We are receiving, speaking about the reproduction and the manifestation of Christ. De Cristo. The reproduction la reproducción and the manifestation y manifestación of Christ. De Cristo. In other way, de otra manera, we want to speak about queremos hablar, Christ reproduced Cristo reproducido and manifested. Y manifestado. Amen. Listen, brothers. Escuchen, hermanos, hermanos. Here I don't speak about Jesus. Aquí no estamos hablando de Jesús. I don't speak about the Lord. No estoy hablando del Señor. But I speak about Christ. Pero estoy hablando de Cristo. Amen. And in the three names of our God. En los tres nombres de nuestro Dios. In three parts of the name of our God, because He is just one name. Porque Dios solo tiene un nombre en los tres partes del nombre del Señor. The name of our God. El nombre de nuestro Dios. Is the Lord Jesus Christ. Señor Jesús Cristo. Now, ahora, I told you the last time. Y te he dicho la vez, the first name, el primer nombre, Lord, Señor, the middle name, el nombre del medio, Jesus, Jesús, the last name, el apellido, Christ, Cristo. These three parts, estos tres partes, are reparted according to the dispensation. Son repartition, as a repartition of dispensation. Son la repetición de los tres descripciones de su nombre. Meaning, the repartition of the revelation of our God es la revelación de nuestro Dios in three dispensations. En tres dispensaciones. The first dispensation, la primera dispensación, our God, nuestro Dios, did reveal Himself to us. Reveló el mismo a nosotros. As the Lord, como Señor, the owner of everything, diciendo el dueño de todo, the Father of everything, el padre de todo, es Elohim, como Elohim, Creator. Creador, producer of everything, productor de toda la producer vida, of every life, productor de toda la vida. Now, ahora, in the second dispensation, en la segunda dispensación, the same God, el mismo Dios, we don't have three God, no tenemos tres Dios, we have just one God, solo un Dios, but revealed Himself, lo revelado él mismo, three dispensation, en tres dispensaciones, in the third dispensation, la primera dispensación, He revealed to us, lo reveló él mismo, as the Lord, como Señor. Father, Padre, producer, productor, Elohim, Elohim, Creator, creador, of every life, de toda vida. Amen. Now, ahora, in second dispensation, la segunda dispensación, when the man fell in sin, cuando el hombre cayó en pecado, when you and me we fell in sin, cuando tú y yo caímos en pecado, through Adam, por medio de Adán, no one could redeem you, nadie podía redimir, no one could redeem me, nadie podía redimir, on the earth, no one could redeem Adam. Somebody say, I can repeat. The same God, el mismo Dios, who created the earth, que creó los our Lord, Dios, He took your flesh, que tomó tu He carne, took my flesh, tomó mi carne, to serve you, para salvarte, to serve para salvarme. Reason why, razón por qué, we call Him Mashiach, lo llamamos a Él Mesías, Mashiach, Mesías, living Savior, sí, sí, significando Salvador, we call Him Jesus, lo llamamos a Él Jesús, living Mashiach, no, Mashiach, Savior. Salvador. He came to save us. Él vino para salvar nosotros. We call Him Jesus. The name of Jesus.
En nombre de Jesús. Amen. Now in this dispensation, the same God who created everything. El mismo Dios que creó todo. The same God who produced everything. El mismo Dios que produce. The same God who died at the cross. El mismo Dios que murió. The same God who saved us. El mismo Dios que salvó. He came to dwell in us. Él vino para morar en nosotros. By His Spirit. Por su Espíritu. We call Him. Llamamos a Él. Christ. Cristo. Amen. Are we the church? Estamos en iglesia. We don't have three gods. No tenemos tres dioses. Person and system. No, we don't have three gods. No tenemos tres dioses. We have only one God. Tenemos solamente un Dios. But received in three dispensations. Revelado en tres dispensaciones. There's no difference. No hay diferencia. Between God and Jesus. Entre Dios y Jesús. There's no God and Jesus. No. No hay un Dios y Jesús. The same God. El mismo Dios. His name. Is the Lord Jesus Christ. Ese Señor revealed as the Lord. Revelado como Señor. Revealed as Jesus. Revelado en Jesús. Revealed as Christ. Revelado same en God. Mismo revealed Dios. In three dispensations. Revelado en tres dispensaciones. Now, brothers and sisters. Ahora, hermanos, I want to speak about. Queremos, quiero hablar sobre reproduction. Reproducción. And the manifestation. Y manifestación. Of Christ. De Cristo. Then Christ reproduced. So, Cristo reproducido. And manifested. Y manifestado. Amen. How this? ¿Cómo es? What can be reproduced? ¿Qué es lo que puede ser reproducido? Only the seed. Solamente la semilla. Amen. Somebody say. ¿Alguien está allí? Only the seed can be reproduced. Solamente la semilla puede ser reproducida. There is a principle. Hay principal. Of reproduction. De reproducción. I want everybody to pay attention. Que todo el mundo preste atención. There is a principle. Hay principal. There's divine principle. Hay principal divino. Of reproduction. De reproducción. The principle. El principal. Yet the principle. El principal. Of reproduction. La reproducción. Was given by the Lord or by God Himself. Fue dado el Señor Todopoderoso el mismo. When He was creating. Cuando Él estaba creando. When you read Genesis chapter 1. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1. From verse 11. Comenzando el versículo 11. The Lord or my God give command. El Señor Todopoderoso dio el mandato. Give command. Dio el mandato. He said. Él dijo. Every seed. Cada semilla have to reproduce tiene que reproducir according itself a según el mismo. That the Lord speaking. Ese es el hermano. No one can discuss. Nadie puede discutir. Amen. I want everybody to understand. Yo quiero que todo entienda. The Lord Almighty God. Así como todo poder. During creation. Durante creación. He say. Él dijo. Every seed. Cada cosa. Has to reproduce. Tiene que reproducir. According itself. Según el mismo. Amen. Ese Señor hablando. And then that word. Y esa palabra. Took flesh. Tomó carne. That will manifest. Conmigo comenzó a ser manifestado. That word. Eso es porque. The word of God said. La palabra de Dios. So dice, when the Lord spoke. Cuando el Señor habló. What the Lord speak. Cuando el Señor habla. Every fruit. Cada fruto. Help to reproduce according to the fruit. Tiene que reproducir a según ese fruto. In the plan of the living God. There is no mixage. No hay, no hay mezcla. Yes. Amen. In the plan of the living God. En el plan del Señor. There is no vision of mixing. No. No hay visión de mezclando. No. The plan of the living God. El plan del Señor. The vision of the living God. La visión del Señor. Is just reproduction. Es solamente reproducción. According the seed. A según la semilla. Amen. No mixing. Ninguna mezcla. The seed can't be mixed. La semilla no puede ser mezclada. You have to reproduce according to the seed. Tú tienes que reproducir a según la semilla. Orange, you have to reproduce according to orange. Naranja tiene que reproducir según naranja. Mangos have to reproduce according to mangos. Los mangos también reproducen según mangos. That is the will and the words of the living God. Esa es la voluntad y la palabra del Señor. What they have to reproduce que is the seed. Es la semilla. In the seed, la semilla. There is life. Ahí está la vida. Amen. The life of the seed. La vida de la have semilla. To reproduce. Tiene que reproducir. According to the seed. A según la semilla. Amen. The seed. La semilla. Have to reproduce. Tiene que reproducir. The life which is inside that seed. La vida que está adentro de la semilla. Not only reproduce.
aquí. There is a reproduction. Hay reproducción. There is also manifestation. Hay también la manifestación. When there is a reproduction, the reproduction has to be manifested. La reproducción tiene que ser manifestada. That is natural world. Ese es el mundo natural. Listen, brothers. Ahora escuchen, hermanos. Every creature, cada criatura, is seed. Es semilla. Amen, church. Every creature, cada criatura, is seed. Es semilla. Amen. The plenary of the soul. La plenitud del Señor is that every creature es que cada criatura has to reproduce according itself. Tiene que reproducir según el mismo. Man, el hombre, human being, es el humano. Has to reproduce human being. Tiene que reproducir a ser humano. Human being can't reproduce anyone. No. Es ser humano no puede reproducir a ningún. And animal will never reproduce a man. No. Y los animales no pueden reproducir a ningún. La ayuda has to reproduce hair. El ayuda la hierba tiene que reproducir fruta. Has to reproduce fruits. Tiene que reproducir fruta. There's something. El mismo también. The living God. El mismo Dios. Who is our creator? Que es nuestro creador. He is also seed. Él es también semilla. Amen, church. Somebody say. Our creator. Nuestro creador. He is also seed. Él es también semilla. Himself. Él reprodució él mismo. In the first creation, en la primera creación. Listen, brothers. In the first dispensation, en la primera dispensación. The Lord Almighty God reproduced himself. Reprodució él mismo. Through creation. Por medio de creación. Thanks, Lord. Amen. Somebody is there. ¿Alguien está allí? The Lord Almighty God. El Señor Todopoderoso. During the creation. Durante la creación. In the first dispensation. Por cada creación. That's why es we can find the Lord Almighty God. Podemos encontrar al Señor in animal. En los animales. We can find the Lord Almighty God. Podemos encontrar al Señor Todopoderoso. In aura. En la sangre. We can find the Lord Almighty God. Podemos encontrar al Señor Todopoderoso. Through human being. Por el ser humano. We can find the Lord Almighty God. Podemos encontrar al Señor Todopoderoso. Through birds. Por los aves. We can find the Lord Almighty God. Podemos encontrar al Señor Todopoderoso. Por los árboles. Wow. Amen, amen. Are we the church? Estamos ahí, iglesia. It was reproduced. Estamos reproduciendo. Through the creation. Por medio de la creación. During creation. Durante creación. Through every creation. Por cada creación. Amen. Are we the church? Estamos ahí, iglesia. Reason why? La razón por qué. Hasta para crear el ser humano, say, él dijo, let us create man. Vamos a crear el hombre in our image, en nuestra imagen, in our resemblance, en nuestra semejanza. I will explain you about it. Yo te estoy explicando sobre eso. Now, brothers, ahora, hermanos, listen. Escuche. I'm speaking about you and me. Estoy hablando de ti y de mí. I don't speak about the tree. No te hablo del árbol. I don't speak about the animal. No te hablo de la animal. I'm speaking. The Lord speaking to us. Pero el Señor nos habla a nosotros. In the first dispensation. En la primera dispensación. We see how the Lord. Vimos como el Señor produce himself. Reprodució él mismo. Through creation. Durante creación. And sí. Through creation. Por medio de he said, let us create a man. Vamos a crear el hombre. Not only in our image. No solo en nuestra imagen. But in our resemblance. Porque en nuestra semejanza. We have to resemble the living God. Es lo que semejar el Señor. By his nature. Por su naturaleza. And by his power. Y por su poder. In the nature of the living God, there is divinity. Hay divinidad. In the nature of the living God, la naturaleza del Señor, there is everlasting life. Hay vida eterna. In the nature of the living God, la naturaleza del Señor, there is abundant life. Hay vida abundante. There is holiness. Hay santidad. Amen. Brothers and sisters, I want everybody to follow this message. Que todo el mundo siga este mensaje. It's a blessing. Es tu bendición. There's no other blessing. No hay otra bendición. This one, no. Es por eso, no. The reproduction. La reproducción. Of the nature of the God. La naturaleza del Señor. Started during the creation. Comenzó durante la creación. Meaning the human being. Diciendo que es el humano. The nature of the living God. Es la naturaleza del Señor. Divinity of himself.
inside of human being. Divinidad está dentro del ser humano. Is the last thing left of inside of human being. Que tiene está dentro del ser humano. Let all the full of holiness. Hombre lleno de santidad. Let all the full of purity of the Lord. Amen. El hombre lleno de pureza del Señor. Let all the full of the light of the Lord. El hombre lleno de la vida del Señor. Representing the Lord. Representando al Señor. Gracias. When men fell in sin, when Satan came, he put the wrong seed in a human being. Él puso mal semilla en el ser humano. Listen, what seed is? Escuchen, enemy. El enemigo came. Vino. In the beginning and during creation. Durante creación. To sow bad seed in a human being. Para sembrar mal semilla en el ser humano. Seed of sin. El semilla de pecado. Human being was corrupted. El ser humano fue corrompido. Human being was disconnected. El ser humano fue desconectado. To the divinity. De la divinidad. Was disconnected. Fue desconectado. From the light of the divinity. De la promesa del Señor. Was disconnected. Desconectado. From the light of the divinity. De la vida del Señor. Was disconnected. Desconectado. From the power of the divinity. El poder del Señor. But glory be to the divinity. Puede ser el Señor. Because ¿por qué? The power of the divinity. Pero tenemos en nuestro gesto de amor. Aleluya. Aleluya. Because
está conectado to the source of life. A la fuente de vida. But when the Spirit is disconnected to the source of life, a la fuente de vida, your life becomes dry. Tu vida se vuelve seca. Amen. Amen. Now, ahora, in the second dispensation, la segunda dispensación, the same voice, la misma voz, took flesh, tomó carne. Our church, estamos ahí, the same voice, la misma voz, took flesh, tomó carne. Not only took flesh, no solamente tomó carne, but, pero, to reproduce life, para reproducir vida, which was lost on the earth, que estaba perdida en la tierra, because by sin. No divinity on the earth. No divinidad en la tierra. No light on the earth. No luz en la tierra. No holiness on the earth. No santidad en la tierra. No for heaven. Para el cielo. For Jesus, for the Lord Almighty God. Para el Señor de los poderosos. To reproduce again himself. Para él poder reproducir el mismo de nuevo. He had to come in the form of seed. Se tenía que venir en la forma de semilla. Now this seed. Ahora esta semilla. Taking the flesh. Tomando carne. When we read John chapter 12. Cuando leemos el libro de Juan capítulo 12. I want everybody to understand that. In John chapter 12. Juan capítulo 12. Verse 24. Versículo 24. The Lord Jesus was speaking. Jesús hablando. He said. Él dijo. Is the corn. Si. La. Si el maíz. Which fell down. Que había caído. Don't die. No muere. It will remain the same. Vas a permanecer lo mismo. A mí me está pareciendo. Si alguien entiende. If this, the corn. Si la semilla. Meaning if the seed. Si la semilla. Which comes from above. Que viene de arriba. Don't die. No muere. It will remain the same. Va a permanecer, va a permanecer lo mismo. What does it mean? ¿Qué es lo que significa eso? I want to hear what you say. Que lo que no entienda. This he was speaking about himself. Está hablando de él mismo. If himself. Si él mismo. Seed. Semilla. Coming from heaven. Viene del cielo. If he didn't die. Si él no había morido. He will remain himself. Él iba a permanecer lo mismo. Amen. Are we the church? Estamos ahí en la iglesia. If Jesus. Si Cristo. Is the seed. Jesús no muere. No voy a morir. If he don't die. Si no muere. No holiness on the earth. No santidad en la tierra. No light on the earth. No luz. No divinity on the earth. No divinidad en la tierra. No purity on the earth. No hope on the earth. No esperanza. No life on the earth. Oh. No power on the earth. No poder en la tierra. The earth will be dry. La tierra hubiera podido ser seca. Now. Ahora. For Jesus. Para que Jesús to reproduce himself. Pudiera reproducir él mismo. Somebody say. Él está ahí. For Jesus. Para que Jesús. Is a seed. Como semilla. Coming from heaven. Viniendo del cielo. For him to reproduce himself. Para que puede Jesus. Jesús. Has to die. Él tiene que morir. Amen. Jesus. Jesús. Has to be sown. Él tiene que ser sembrado. In the ground. En la tierra. Amen. Are we the church? Estamos en iglesia. Jesus. Jesús. He has to be sown. Él tiene que ser sembrado. The body. When you speak about Jesus. Cuando estamos hablando de Jesús. Is the body. Es el cuerpo. Somebody said. Alguien está allí. But Christ. Pero Cristo. Was inside Jesus. Estaba dentro de Jesús. Amen. Woo. Are we the church? Estamos en iglesia. Jesus. Jesús. Is the body. Es el cuerpo. Christ. Cristo. Was inside. Estaba dentro. Christ. Cristo. Is the spirit. Es el espíritu. Body could die. El cuerpo podía morir. But spirit can die. Pero el espíritu no puede morir. Amen. Wow. Amen, church. Are we the church? Estamos en iglesia. He took your sin. Él tomó tu pecado. He took my sin. Tomó mi pecado. In his body. En su cuerpo. To finish the power of sin. Para terminar el poder. To finish the power of death. Para terminar el poder. To finish the power of death. Para terminar el poder. To break the chains. Para quebrar las cadenas. To break the chains. Para quebrar las cadenas. To finish the power of Satan. Para terminar el poder. Yes. Sin them to die. El pecado tiene que ser. How? To the body. Con el cuerpo. Amen. Amen. The death of the Lord Jesus
La muerte de Jesús. Meaning the death of the body of Jesus. Dice que la muerte del cuerpo de Jesús. Is the death of sin. Es la muerte de pecado. Church, amen. Hallelujah. Somebody is dead. Alguien está allí. This night, brothers and sisters, esta noche, hermanos, I'm begging you estoy rogando to apply your life to the word of God. A la palabra de Dios. Listen, brothers and sisters. Escuchen, hermanos, hermanos. Through the death of Jesus, por medio de la muerte de Jesús, sin el pecado no tiene más poder. Through the death of Jesus, por medio de la muerte de Jesús, God maldiciones no tiene más poder. Through the death of Jesus, es tú mismo. Amen, church. Sin no le viene más poder. El poder, el pecado no tiene más poder. Sin no le viene más valor. El pecado no tiene más valor. Pero ¿quién le da valor al pecado? El ser humano. Amen, church. ¿Alguien está aquí? Maldiciones. No tiene más poder. ¿Quién le da poder y valor? Es el human being. Es el ser humano. ¿Cómo? Estamos en la iglesia. Chains of Satan. Cadenas de Satan. Broken at the cross. Estaba quebrada en la cruz. But who valorizes chains? Pero ¿quién lo valora? Is yourself. Es tú mismo como ser humano. The word of God says. La palabra de Dios dice. I want to know what God says. The word of God says. La palabra de Dios dice. If somebody. Si alguien. Obey to sin. Obedece al pecado. He leaves himself slave to sin. Él deja el mismo siervo al pecado. Meaning you leave yourself slave. Dice que tú mismo te dejas como esclavo. To something which you like to obey to. A una cosa que tú te gusta obedecer. Somebody there. Alguien está allí. Somebody there. Alguien está allí. I'm repeating again. Estoy repitiendo de nuevo. Somebody, alguien, leave himself slave, que deje su mismo esclavo, to something, a algo, which he like to obey to, a una cosa que él le gusta obedecer. Meaning, brothers, diciendo hermanos, when you like to obey to something, porque tú le gusta obedecer a algo, you leave yourself slave of that thing. Tú te dejas tú mismo esclavo de esa cosa. You give value to that thing. Tú le das valor a esa cosa. You bow down before that thing. Tú inclinas delante de esa cosa. You worship that thing. Tú alabas esa cosa. That thing has authority upon you. Esa cosa tiene autoridad encima de ti. Amen, church. Somebody is there. Allí. There is things in your body, brothers. Hay cosas en tu cuerpo, hermanos. There are sin in your body. Hay pecado en tu cuerpo. If you abandon yourself, si tú abandonas tú mismo, obeying to something inside you, obedeciendo a una cosa del pecado en ti, meaning you valorize that sin, diciendo que tú valoras ese pecado, by being slave to that sin, por ser esclavo a ese pecado, by obeying to that sin, pero obedeciendo a ese pecado, you leave yourself to slave. My flesh say, mi carne dice, go to the bar, vete a la barra, take alcohol, toma alcohol, take drug, toma drogas, do prostitution, comete prostitución. If
I obey, si obedezco, I leave myself slave to, yo dejo lo mismo esclavo con a la perdición. I leave myself slave to that thing. Me dejo esclavo de esa cosa. I leave myself slave to alcohol. Me dejo de mismo esclavo al alcohol. Obedience to alcohol. Por obediencia en el alcohol. But if I disobey, pues si yo desobedezco, to what the spirit of alcohol tell me, de lo que el espíritu del alcohol me dice, I dominate alcohol. Yo domino al alcohol. I take authority on alcohol. Yo tomo autoridad sobre el alcohol. I want to walk above alcohol. Yo comienzo a andar encima del alcohol. I walk above prostitution. Comienzo a andar encima de la prostitución. I become a God above alcohol. Yo puedo hacer Dios, yo ando encima del alcohol. Aleluya. Meaning verses. Diciendo hermanos, hermanos, the Lord Jesus was. El Señor Jesucristo. He has done his part. Ya ha hecho su parte. By reproduction. Now, listen. Ahora escuche. When he died. Cuando él murió. I want to tell somebody a great mystery this night. Quiero compartir un gran misterio a alguien con él. My prayer this evening. Mi oración esta noche. Is that this word. Es que esta palabra. First. Primeramente. Make you free. Que haga ti libre. The blessing of this word, la bendición de esta palabra, be your freedom, sino tu libertad. The blessing of this word, la bendición de esta palabra, be your liberty, siendo tu libertad. The blessing of this word, la bendición de esta palabra, be divinity inside, siendo divinidad encima de ti. Make this word, que esta palabra, bring divinity inside you, siendo divinidad en ti. You become a new person. Te conviene una nueva persona. A new decision this night. Una nueva decisión esta noche. Amen. Now listen, hermanos. Ahora escuchen, hermanos, hermanos. Jesus, Jesús, once he died, cuando él murió, he didn't stay in the grave. Él no se quedó en la tumba. Y resucitó. Él fue resucitado. Now listen, hermanos, hermanos. Ahora escuchen, hermanos, hermanos. The death. La muerte and the resurrection, y la resurrección de Jesús reprodució a Jesús in the world. En el mundo. Gloria al Señor. Somebody say, alguien está allí. I want somebody to say, yo creo que alguien entiende. The death of Jesus, la muerte de Jesús, finish the power of sin, terminó el poder del pecado. Now the resurrection of Jesus. A la resurrección de Jesucristo. Reproduce Jesus. Reprodució Cristo. Round the world. Alrededor del mundo. Amen. Now Jesus. Ahora Cristo. Is not the only himself. No es solamente el mismo. But. Pero. Will you believe? Cuando tú crees. I want to bring you in some dimension of life. Quiero traerte una dimensión, hermanos, hermanos. Everybody. Todo el mundo will hear the voice, que escuche la voz of Jesus at the cross, de Cristo en la cruz. Everybody, todo el mundo will respond, sin respond, to the seven words, a la misma palabra, seven words, a las cinco palabras, spoken at the cross, hablado en la cruz. These seven words, estas siete palabras, of the voice of Jesus, fue la voz de Jesús calling everybody, llamando a todo el mundo, from every nation, de cada nación, from every race, de cada raza, from every club, de cada tribu, from every continent, de cada continente, from every tongue, de cada tongue, de cada lengua. Will you respond to that voice? Cuando tú respondes a esa voz, you refuse, tú rehuses, you move where you move, tú mueves donde tú mueves, you move from your tradition, tú mueves donde tú mueves, you move from your custom, tú mueves donde tú mueves, you move from your sin, tú mueves de tu pecado, you move from your slavery, tú mueves de tu esclavitud, you move from darkness, tú mueves de tinieblas, you move from every system, tú mueves de todo el sistema, to respond, para responder, at the cross, en la cruz, accepting, aceptando, the shame of Jesus. El mismo, la vergüenza de Jesús, you take the identity, tú tomas la identidad of Jesus, de Cristo. Amen, church. Estamos ahí. Estamos ahí, iglesia. You take the identity, tú tomas la identidad of Jesus, de Jesús. Now, ahora,
Jesus, Jesús, when he died, cuando él murió, he resurrected. Fue Jesús. I want everybody here is good in this room. Fue Jesús, fue resucitado. When Jesus, cuando Jesús died, murió, was resurrected. Fue resucitado ahora. The consequence, la consecuencia, of the resurrection of Jesus, de la resurrección de Jesucristo, is ascension. Es ascensión. Amen. Because, porque Jesus resurrected, Jesús resucitado, could not be live on the earth. No podía permanecer en la tierra. Somebody say. Reason why after resurrection, la razón por qué después de Jesucristo, no one could touch Jesus. No, nadie más podía tocar a Jesucristo. Before resurrection, antes de la resurrección, they could touch Jesus. Podían tocar a Jesús. They could do anything on the body of Jesus. Podían hacer cualquier cosa en el cuerpo de Jesús. But after resurrection, pero después de la resurrección, no one could touch the body of Jesus. Nadie podía tocar el cuerpo de Jesús. Amen. I want them to go somewhere. Alguien dijo que after the resurrection of Jesus Christ, después de la resurrección de Jesucristo, Jesus didn't need the door to enter. No necesitaba más la puerta para entrar. Wherever there is closed, donde estaba cerrada, he could come in. Él podía entrar. Amen. Our church. Estamos en iglesia. Now, ahora, the consequence, la consecuencia, of ascension, de la ascensión, of Jesus, de Jesús, is Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Somebody said, allí, in himself, que él mismo came in us, está morando en nosotros, as Spirit, como Espíritu, Christ, Cristo. Aleluya. Now, ahora, brothers, hermanos, hermanas, just because I'm rushing the time, no estoy apresurando por el tiempo, for you, para que tú, to reproducir Christ, Cristo, you have to reproduce yourself. Tú tienes que reproducir tú mismo. By passing by the same process. Por pasando por el mismo proceso. Jesus. Jesús. Died. Murió. Now. Ahora. If you want to have the same model of Jesus. Si usted quiere tener el mismo modelo de Cristo. He said. If somebody wants to follow me. Si alguien me quiere seguir. I want to. Somebody understand. Yo creo que if somebody want to follow me, si alguien me quiere seguir, diciendo, if somebody want to be like me, si alguien quiere ser como yo, if somebody want to have my the same to follow my steps, si alguien quiere seguir mis pasos, okay, he must deny himself. Tiene que negar el mismo. That is a great step. Es el gran paso. Brothers, hermanos, hermanos, you can't die. Your sin can't die. No puede morir. El pecado no puede morir. If you don't deny sin, si tú no niegas el pecado. Amen, church. Are we in church? Estamos en iglesia. Before you, the sin to die in you. Antes que el pecado pueda morir. Before something to die in you. Antes que algo pueda morir. You have to hurt that thing. Tú tienes que hurt. Tú tienes que herir esa cosa. Something can't die in you. Alguien puede morir en ti. If you still love that thing. Si tú todavía amas esa cosa. Amen. Are we the church? Estamos en iglesia. Before you take the cross. Antes de tomar la cruz. Jesus said. Jesús dijo. You have to deny yourself. Tú tienes que negar tú mismo. Meaning you have to deny the things you love. Tú tienes que negar you have to renounce the things you love. Tú tienes que renunciar la cosa if que tú you amas. Love sin. Si tú amas pecado. Let that sin. Deja ese de pecado. Diciendo, hiere ese pecado. Rehúse ese pecado. Disconnect yourself. Ese pecado. Refuse yourself that character. Disconnect a las cosas que tú tienes. Refuse that chain. Rehúse ese pecado. Refuse the thing which hold you on the earth. Rehúse esa cosa que te mantiene en la tierra. Brasiles. Hermanos, hermanos. Sometimes. A veces. You want to take good decision. Yo quiero tomar buena decisión. You want to go higher. Yo quiero ir más alto. But there is something holding back. Pero hay algo deteniéndote. Are we there, church? Estamos ahí. There is something on the earth. Hay alguna cosa en la tierra. You want to go higher. Tú quieres ir más alto. But something on the earth. Break your heart. Alguna cosa en la tierra que te there's a part of the earth inside you. Holding you down. Somebody's there.
nuestra calle. You decide to say no, Lord. Tú dices, oh no, Señor. But pero you want to go forth. Tú quieres ir adelante. Something of the earth. Pero algo la tierra. Bring you down. Te trae. What is the secret? ¿Qué es el secreto? Have that thing first. Yeah, esa cosa primero. Amen, church. Head. Yeah. Let me give you one testimony. I'm one many. Puedo compartir un testimonio de muchos. Brothers, hermanos, hermanos. I never smoked in my life. Nunca he fumado en mi vida. I never put cigarette in my mouth. Nunca he puesto cigarrillo en mi boca. But in a, when we were studying, I was in business accounting. Cuando estaba comenzando en un negocio de cuenta, before me de escuela, college, antes que yo pudiera tener el colegio, we had some friends, camaradas, yo tenía unos, teníamos unos amistades. We had to feast, to tenía, do feast. Teníamos que hacer una fiesta for the end of the year. Para el principio del año. Among the colleagues, entre los colleagues, entre los camaradas, los amistades. Yes. Where you women and men? Tenía mujeres y hombres. That night, it was a night. Esa noche, fue la noche. There were beers, beer. Había cerveza. There were cigarettes. Había cigarrillos. There were different food. Diferente tipo de comida. Beers, brasses. El cerveza, más o menos. I never know the smelling of beer. Nunca he conocido el olor de cerveza. The first day. La primer día. I want everybody to understand. Quiero que todo mundo entienda. I want everybody to pay attention. Todo el mundo preste atención. The force of the sin. You just like this. Me ha forzado. Tú eres el mismo. When you want other people, cuando está entre otra gente. People want to influence you. La gente quiere influir. You just like this. You. Tú eres así como nosotros. Tú también. Ve también. Gracias. Hermanos. By influence. Con la influencia. I want everyone to understand. Todo el mundo by influence. Con la influencia. I just take a cup. Yo solo tomé un vasito. I want to put it in my mouth. Quería ponerle en mi boca. That smelling. Ese olor. I could not support that smelling. No podía soportar ese olor. I threw away the cup. Yo había arrojado ese vaso. Lo escupí. Ask them question. Le a guys, what are you feeling when you are doing these things? ¿Qué estás sintiendo cuando tú haces esta cosa? Because myself just smelling. Porque yo solamente oliendo. I can't support. No lo puedo soportar. From there. Desde ahí. I don't think I can take a cup of beer and put it close to my mouth. Yo no creo que pueden ponerlo cerca de mi boca para oler. I hate. Yo le hirié. Somebody said. ¿Alguien entiende? I hate. Yo le hirié. Not only I hate that. Y no solamente le hirié eso. I hate cigarette. Yo hirié el cigarrillo. I hate the prostitution. Le hirié la prostitución. Somebody said. ¿Alguien está allí? There are things which my flesh can do. Hay cosas que mi carne puede cometer. I hate from the bottom of my heart. Yo le hirié. I hate. La profundidad de mi corazón. Yo le hirié. Diciendo que yo no lo puedo cometer. Amen. Somebody said, I can't do. No puedo hacer no. Imagínate. The consequence. La consecuencia. Of what you are doing now. De lo que estás haciendo ahora. I want everybody to pay attention. Todo el mundo, por favor, preste atención a esto. Brothers. Hermanos y hermanas. The life. La vida. Is a seed. Es semilla. Everything you sow today, cada cosa que tú siembras hoy, you can reap it tomorrow. Pasa, if you sow bad things, si tú siembras mal cosas, you still sow reap bad things. Vas a cosechar mal cosas. But if you sow good things, pero si siembras buenas cosas, you reap good things. Vas a cosechar buenas cosas. Amen, church. Somebody's there. Alguien está allí. Your life. Tu vida. Your tomorrow, tu mañana, depend of you today. Depende de tu hoy día. I'm repeating again. Esto repito de nuevo. I need when I'm preaching everybody paying attention. Por favor, y el enfrento de los votos por ti. I'm fighting.
No sabe cuándo yo tengo against bad spirit behind you. Against curse behind you. Detrás de las maldiciones detrás de ti. Is the time when the Lord used my life es el tiempo que el Señor to deliver you from darkness, para from wrong things, las mal cosas, from Satan, de Satanás, to give you what the Lord has for you. Para darte lo que el Señor tiene para ti. Amen. Church. Somebody say. ¿Alguien está allí? So, brothers, I'm repeating again. Estoy repitiendo de nuevo. Your life, tu vida, your tomorrow, tu mañana, depende of your today. Depende de tu hoy día. What you sow today, lo que tú siembras hoy día, what you reap tomorrow. Es lo que tú vas a cosechar mañana. Meaning, it's the end of the sacrifice you are sacrificing your life today. Esto depende de lo que tú estás sacrificando hoy día. You see that people they work hard to have money. Tú ves cómo la gente trabajando para tener dinero. They sacrifice sleeping. Sacrifica su descanso. They sacrifice the time. Sacrifica su tiempo. Just to have money tomorrow. Solamente para tener because dinero. Because you don't have money the same day. Porque cuando. You don't have money the same day. Porque tú no tienes dinero mismo. The same way. De misma manera. Your tomorrow. Tu mañana. Depends of the sacrifice or sacrificing today. Depende de lo que tú estás sacrificando hoy día. What is the meaning of that verse? The first thing. Primera cosa, hermanos, sister, hermano, take your child. Please take your child. Now, listen now. Escuchen ahora, todo el mundo, por favor. For your good, brothers. Es por tu bien, hermanos, hermanos. Listen now, brothers. Escuchen ahora, hermanos. I'm giving you the secret of heaven. Yo te compartí el secreto de cielo. La primera cosa. Hate sin. Y el pecado. Hate something which you feel to the man you. Y el algo. Hate the thing you feel. Hate la cosa que te está aguantando esa cosa. The second thing. La segunda cosa. Sacrifice yourself. Sacrifica tú mismo. Meaning. Diciendo. The taking of cross. La tomada de la cruz. Is to sacrifice your flesh desires. Para tú sacrificar tu carne. Is to sacrifice what you love. Sacrifica lo que tú amas. To gain your tomorrow. Para decir, para mantener tu mañana. Amen. Apostle Paul says, Apostle Pablo dice, because of the knowledge por conocimiento of Jesus Christ, de Jesucristo, I see these things yo veo estas cosas like rubbish, como basura. Amen. Amen. ¿Sabes qué dice rubbish? ¿Alguien puede comer basura? No. ¿Sabes qué dice rubbish? No. Apostle Paul says, Apostle Pablo dice, because of the knowledge por fuente de conocimiento of Christ, de Cristo, I sacrifice these things. Yo sacrifico estas cosas. ¿Por qué? To get Christ. Para ganar Cristo. Amen. God says, hermanos, hermanos, for you to get your heaven, para tú ganar cielo, you have to sacrifice the earth. Tú tienes que sacrificar la tierra. For you to get Christ, para tú ganar Cristo, you have to sacrifice yourself. Tú tienes que sacrificar tú mismo. Amen. For you to get your rapture, para ganar el arrebatamiento, you have to hurt. Tú tienes que ir bien. And sacrifice. Y sacrificar. The present cycle. El ciclo presente. Now listen. Ahora escuchen. That is the second step. Ese es el segundo paso. What did the first step say? Es el primer. ¿Qué fue el primer? You have to hurt. He dicho. Then you have to love. Tú tienes que herir las cosas que no glorifican a Dios. Las cosas que no glorifican a Dios. You can't sacrifice these things. No puedes sacrificar estas cosas. If you don't have them. Si tú no hieres las cosas. Listen. Escuchen. If my brother here. Si mi hermano aquí. I see that. Listen. I want someone to hear. Quiero que tú me escuches. I see that this brother. Yo veo que este hermano. My approach to this brother. My approach, mi como aproximando a mi hermano. This brother, este hermano, can bring me to wrong things. Puede traerme las malas cosas. I will never go far of the Lord. Nunca voy a ir lejos con el Señor. Even if I love him, aunque yo le amo a él, I have to disconnect him to myself. Yo tengo que desconectarlo a mí mismo. Amen, church. Somebody understand? ¿Alguien entiende? I love him. Yo lo amo. I disconnect myself. Pero me desconecto de él. Amen, church. I
I renounce him. Yo lo renuncio. Everyone said. Todo el mundo entiende. If somebody wants to me. Si alguien está conmigo. But because I don't want to lose what is glorious. Pues como yo no quiero perder lo que es glorioso. I have to lose what is present. Yo tengo que perder lo que es presente. Rechazar lo que es presente. Amen. Somebody said. Alguien está allí. I have to. Yo lo hiero. The same thing, brothers. If you see something, si tú ves algo, or somebody, o alguien, you this man or this woman, este hombre o esta mujer, this thing can bring you hell. Estas cosas que te pueden traer en el cielo, can bring curse in your life. Puede traer maldición en tu vida. Can bring wrong things. Puede traer mal cosas en tu vida. What is the reason holding on that person? ¿Qué es la razón que tú estás guardando? What is the reason holding on that thing? ¿Por qué es la razón que estás guardando esas cosas? If you want to live better tomorrow, sacrifice today to tomorrow. Para ganar tu mañana. Amen, amen. Somebody said. Alguien está allí. Now. Ahora. Once it die, ya cuando muere, the consequence, la consecuencia, is the reproduction. Gross, es la. Gross will be la reproducción in you. Jesucristo va a ser reproducido en ti. After cross. Después de la cruz, his resurrection. A la resurrección. Meaning, diciendo, after the death of something is después de la muerte de algo en ti, the life of Christ, la vida de Cristo, be reproduced in you. Va a ser reproducido en ti. Oh my God. Amen. Amen. Somebody say, alguien está. How this can happen? ¿Cómo puede eso suceder? The Lord Jesus Christ said, el Señor Jesucristo dijo, you have to receive seed. Tú tienes que recibir la semilla. What is the seed? ¿Qué es la semilla? The word of God. La palabra de Dios. Amen. Your life depends on what you receive. La vida depende de lo que tú recibes en ti. I'm repeating again. Estoy repitiendo de nuevo. The quality of your life. La cualidad de tu vida. Is proportional. Es proporcional. In what you receive in your heart. En lo que tú recibes en tu corazón. You can hear. Tú puedes escuchar. But if you don't receive in your heart. Pero si tú no la recibes en tu corazón. Are we in a church? Estamos ahí, iglesia. Everybody can hear the word. Todo el mundo puede escuchar la palabra de Dios. Pero no todo el mundo puede recibirlo. Amen. Are we in the church? Estamos ahí. Everybody can hear. Todo el mundo puede escuchar. But it's not everybody can receive. Pero no es todo el mundo puede recibir. Meaning you are saying this. For Christ to be reproduced in you. Para Cristo sea reproducido en ti. You must receive him as seed through his word. Recibirlo como se mire por medio de su palabra. How? ¿Cómo? Your heart must be available. Tu corazón tiene que estar disponible. Your heart must be available. Tu corazón tiene que estar disponible. Abre tu corazón a él. Let him be sown in your heart. Deja que sea sembrado tu corazón. Cuando Cristo es sown in your heart. Está sembrado tu corazón. What is the consequence? He will reproduce in you. Él va a ser producido en ti. Cristo. Divinity. Divinidad. Nature of heaven. Naturaleza de cielo. Abundant life. Vida abundante. Holy life. Vida santa. Then, después, the power. El poder. Of heaven. Del cielo. Is the consequence of everything. Es la consecuencia de todas las cosas. Amen, church. We will not only reproduce. No solamente vamos a ser producidos. But we will be manifested. Vamos a hacer el manifesto. Hermanos y hermanas. If Christ is reproducing you, si Cristo está reproduciendo en ti, everybody will see. Todo el mundo va a saberlo. Church, amen. I want everybody to understand. Todo el mundo entiende esto. If really Christ is reproducing, si Cristo realmente está reproduciendo en ti, Christ will be manifested. Cristo va a ser manifestado. The manifestation. Porque la manifestación of Christ de Cristo is dependent. Es depende. On the protection. Amen. When the cross is reproduced inside you, then the cross will be manifested outside. Manifestado afuera. Amen. There is no manifestation. No hay manifestación. If there is no reproduction, si no hay revolución. Before cross be manifest outside, Cristo puede ser manifestado afuera. It must be reproduced inside. Primeramente, if inside you, si en ti, is empty, está vacío, there is nothing outside. No hay nada por fuera. Amen, church. Somebody say. Alguien está allí. The manifestation. La manifestación. Of Christ. De Cristo. Is proportional. Es proporcional. Reproduction. La reproducción. Of Christ. De Cristo.
Let us stand and pray. Todo el mundo de pie, por favor. We stand ourselves. Stand and sit and pray. Todo el mundo de pie, por favor. Let us stand and pray in the name of Jesus. Todo el mundo de pie, por favor, para orar en el nombre de Jesús. This night. Escucha de esta noche. Decision. Toma decisión. Jesus Christ. Jesucristo. Reign inside me. Viene dentro de ti. I want you to be manifest in my life. Yo quiero que tú manifiestes. Speak the kingdom of glory. Hablo de fe y gloria. Yes, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Let us pray. Todo el mundo, vamos a orar. Él es el rey de gloria. Amén.